nombre es García López Francisco Antonio, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. En la materia, en la carrera de Ingeniería Industrial Semipresencial, esta es una presentación de la materia de control estadístico de la calidad impartida por el docente Morales Ibarra Juan José. Es de la unidad 2 del tema gráfica de control para variables. A continuación se explicarán los temas que abarcan esta unidad y posteriormente al final se realizarán unos ejercicios. Bueno, seguimos. Como primer tema tenemos lo que es las gráficas de control, que nos dice una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La límite central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Aquí es decir que la línea central representa lo que es la media de los datos que estamos evaluando y lo que es los límites de control representan la variación del proceso. Es decir, de acuerdo a los datos, cuál es la variación entre todos esos datos. Eso es lo que nos define nuestros límites de control. Nos dice la gráfica de control: los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio, indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Para saber cuándo utilizar las gráficas de control, tenemos que demostrar si nuestro proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Otro punto es que verificar que el proceso sea estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evaluar la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunica el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Aquí ya tenemos lo que es los límites de control, que nos dice que los límites de control de su gráfica de control representan la variación de proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de MINITAB se muestran en tres decisiones estándar, arriba y debajo de la línea central. Bueno, nos dice que las líneas de control son las líneas horizontales que se ubican por arriba y por debajo de la línea, de lo que es la línea central. Para determinar si un proceso está fuera del control, los límites de control superior e inferior, bueno, los límites de control, tanto los del de arriba como el de abajo, se determinan mediante los datos, mediante la variación de nuestros datos. Nos dice, por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado, es decir, tienen una variación mucho más arriba del límite de control que los otros datos, en el que se encuentran los otros datos, ¿verdad? El límite
límite de control versus el límite de especificación. No hay que confundir los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación están basados en lo que pida el cliente o en los requisitos del cliente. Prácticamente los límites de control se obtienen a través de los datos del proceso, de los datos que se está evaluando en el proceso, y los límites pues son los que nos da el cliente. Los límites de especificación están más arriba, o sea, tienen una ampliación más que los límites de control. Y nos dice que un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica. Perdón. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Y se utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. No confunda la línea central. Bueno, aquí tenemos una nota que dice: no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Es decir, que la línea central es un promedio de nuestros datos que estamos observando, que estamos evaluando. No es un dato, es un promedio real, no es un promedio que nosotros estamos esperando. Aquí tenemos lo que son las variaciones por causas comunes y variaciones por causas especiales. Dice: en cualquier proceso ocurrirá de forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes, como lo que estábamos viendo en la clase pasada, que cuando hicimos un ejemplo del tiempo de llegada de nosotros al salón, ¿no? De que la variación por causas comunes es una variación natural o esperada de un proceso que, como usted lo estaba diciendo, es, o sea, una variación común es de que usted esperaba de que nosotros llegáramos puntuales o 5 minutos antes o con una tolerancia de 5 minutos después de la hora. La variación por causa especial es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes, es decir, de que en el transcurso del camino haya un accidente que impida, o sea, que te impida llegar a eso, ¿no? Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Aquí tenemos unos ejemplos de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Que, bueno, el tipo de procesos en Ornero-Pan, una causa común sería que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. La causa especial de variación sería que al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. En el proceso de registro información del contacto al cliente. En un causa común, un operador experimentado comete un error ocasional. En causa especial de variación, un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingreso de datos. Tenemos lo que es otro proceso, que es el moldeado por inyección de juguetes de plástico. Una causa común sería ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en la resistencia de los productos de lote a lote. En una causa especial sería cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a un cambio inmediato en la resistencia consistencia de su
una variación por causas comunes y esta es variación por causas especiales. Aquí pues se puede notar que las variaciones por causas comunes son pues los puntos que se encuentran un poquito más alejados de los que están más normales, pero se encuentran dentro de los límites de control. O sea, son variaciones que son esperadas, que ya se conocen, que nosotros esperamos más que nada. Y las variaciones por causas especiales, pues, se nos salen de las manos, o como lo vemos, o como se dice aquí, que son es una variación que no es esperada, que está fuera de que nosotros pues prácticamente no tenemos ni idea de que nos va a ocurrir una variación de este tipo, de esta magnitud, ¿no? Y pues aquí es donde nos muestran los datos en rojo, los puntos en rojo, que son muchas variaciones por causas especiales de que ocurrieron cuando al momento de tomar estos datos o al momento de evaluar este proceso, ¿no? Nos dice pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Bueno, aquí vamos a ver cómo detectar las causas especiales. Dice prueba 1, un punto más de 3 medias de 3 desviaciones estándar con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Dice que la prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Dice, la prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Aquí es donde nos muestra un dato que se encuentra fuera de nuestro límite de control. Dice, prueba 2, que es el que nos puede ayudar a podemos complementar para el punto 1. Donde se dice la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Dice, la prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para comentar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. ¿Qué nos dice? Que la prueba 2 para detectar son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Es decir, aquí se encuentran 9 datos consecutivos del mismo lado del mismo lado de la línea central. Aquí tenemos la línea verde, nuestra línea central, ¿no? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y pues 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, serían 10. Bueno, pueden ser 9 o más puntos, ¿no? Y aquí tenemos 10 puntos consecutivos que están del mismo lado de la línea central. Por ende, aquí ya detectamos lo que es una causa especial. Aquí en prueba 3 es 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Es decir, que los 6 puntos consecutivos deben estar en orden decreciente, o sea, hacia arriba o hacia abajo, pero tienen que ser consecutivos. Aquí, como se puede observar, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7 puntos. Aquí no importa ya de si está por abajo de la línea central o por arriba, o desde cuándo empieza el orden, ¿no? Si empieza desde abajo y se va hacia arriba, porque aquí empieza desde abajo de la línea central, o sea, 1, 2, 3, pero no baja, sino que sigue subiendo hasta llegar al punto 7, que pues ya es una causa especial, ¿no? Tenemos lo que es la prueba 4, que nos dice que son 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variable debe ser aleatorio, pero cuando un
sé, no tienen un orden decreciente, ni tienen un orden, ni tienen puntos consecutivos, van en orden. Pero cuando después de 14 puntos cambia el orden, pues es una causa común, ahí es una variable, es una variación de una variación especial. Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y del 14 ya debió haber bajado hacia abajo, por debajo de la línea central. Sin embargo, sigue, se mantiene en arriba de la línea central en 14, 15 puntos. Ahí es donde ya hay una variación especial. Y ahí es donde ya la detectamos. En la prueba 5 nos dice que 2 de cada 3 puntos más 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central del mismo lado. Es decir, que 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central. O sea, que se encuentren 2 o más puntos por arriba de 2 desviaciones estándar con respecto a la línea central. Aquí tenemos lo que son las desviaciones estándar 1, 2. 1, 2, tenemos las dos desviaciones estándar, y aquí tenemos 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar. Es decir, que tengamos 2 puntos, 1, 2 puntos por arriba de 2 desviaciones estándar. 1, 2, tenemos aquí 1 y tenemos 2. 2 de cada 3 puntos más de 2 desviaciones estándar. Tenemos una tanto arriba y una abajo. Ahí son causas especiales. Son causas especiales. Prueba 7. La prueba 7 nos dice que son. Ah, perdón. Aquí nos falta la prueba 6. La prueba 6 es 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar con respecto a la línea central del mismo lado. Mismo lado, perdón. La prueba 6 se volvió el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí son 4 de cada 5 puntos más de una desviación estándar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 puntos del mismo lado, 4 serían 5, con más de una desviación estándar, y todos se encuentran del mismo lado. Son 4 de cada 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 de más de una desviación con respecto a la línea central del mismo lado. Y en la prueba 7 nos dice que 15 puntos consecutivos dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuada. Este tipo de variación se denomina como estratificación y se caracteriza por puntos que sigue la línea central muy de cerca. Aquí, como se puede observar, pues todos nuestros datos se encuentran muy cerca de nuestro límite central, por lo cual no hay muchas variaciones, todas se encuentran por debajo de la, o sea, son 15 puntos consecutivos dentro de la desviación estándar, dentro de una desviación estándar, tanto arriba o abajo, pero que no pasen una desviación estándar. Aquí, si nos ponemos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 puntos consecutivos que se encuentran dentro de una desviación estándar con respecto a la línea central, por lo cual eso quiere decir que es una causa especial, que ya sea que nuestros datos están mal planteados o que nuestros datos están alterados. La prueba 8 nos dice que son 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control. 8 puntos consecutivos más de una desviación estándar. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más de una desviación estándar.
seguimos con lo que son los tipos de datos, que nos dice que los tipos de datos, bueno, los tipos de datos, la gráfica de control dependerá si recopila datos continuos o datos de atributos. En los tipos de datos aquí estamos viendo lo que son los datos de atributos, y los datos de atributos tienen dos subtipos que son binomiales y Poisson. Los tipos de datos, las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionarios, fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar los datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad, y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos. Datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y la examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo una descoloración y dos tirones. Todo eso son 3 defectos. Los datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionen que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Es decir, aquí se hace lo que son inspeccionados y los que son los rechazados. Mientras en la de atributos son lo que son los defectos. Bueno, mientras no son lo que son las presentaciones, y vamos a continuar con lo que es nuestra gráfica de control XR, nuestra gráfica de control para valores en gráfica XR, y posteriormente realizaremos unos ejercicios y después nos pasaremos a lo que es la gráfica de control para valores XS. Bueno, bien, nos dice que la gráfica XR se puede utilizar cuando el tamaño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño de su subgrupo es 9 o más, utilicen lo que es la gráfica de XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso y el rango del proceso. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R.
PCR para monitorear la media, y la variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes en el hospital a lo largo del tiempo. Las gráficas XR se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X podrían ser inexactos y podrían indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectaría. Aquí tenemos lo que es un ejemplo. Nos dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Dice, realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Aquí tenemos lo que son nuestros datos. Lo abrimos para resolver nuestro ejercicio. Thank you.
tenemos que examinar primero lo que es la gráfica R y después lo que es la gráfica para poder ver mejor lo que es la X. Bien, aquí tenemos lo que es la línea central, que es nuestra, aquí la, es la media, la línea central es nuestra media de nuestros datos, de la variación del proceso, y en la R es la variación de los rangos del proceso, de los datos del proceso. Aquí tenemos lo que son nuestros datos. En nuestra gráfica R, pues prácticamente todos nuestros datos se encuentran dentro de nuestros límites de control. No tenemos ninguno que salga de nuestros límites de control en cuanto a la variación. Tenemos lo que es nuestro límite inferior y nuestro límite superior con respecto a los datos de la media del rango. Y tenemos lo que aquí ya tenemos lo que es nuestra media. Tenemos lo que es nuestra media, que es nuestra línea central con respecto a, perdón, lo que es nuestra media de nuestros datos. Y aquí ya nos muestran lo que son la media de cada subgrupo, que son 625 lecturas, perdón, 125 subgrupos. Aquí tenemos lo que son las medias. Y cómo se encuentran con respecto a la línea central, a la media de todas las medias. Y aquí con la cómo se comportan en la del rango de R, en la gráfica R. Tenemos algunos datos que están casi tocando lo que son los límites de control, pero no se salen. Y en cuanto a lo que es la gráfica X, nuestros datos están dentro de los límites de control. Que dice, en los límites de control la gráfica se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X podrían ser inexactos y podrían indicar falsamente una condición. Es decir, si aquí en la gráfica R tuviéramos algunos datos que están fuera de los límites de control del proceso y aquí los tuviéramos dentro de, pues los datos podrían ser inexactos. Sin embargo, aquí nuestros datos están dentro de, por lo tanto nuestra gráfica es de X es correcta, o sea, nuestro proceso es correcto. Y tenemos lo que es un ejercicio a resolver, que nos dice que es una empresa que produce tarjetas electrónicas, requiere analizar si el nivel de succión, presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XR, perdón, con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750 datos. Aquí ya tenemos lo que son nuestros datos. Solo es cuestión de abrir el archivo y realizar nuestra gráfica XR. Aquí tenemos lo que son nuestras lecturas de succión, presión de vacío en megapascales. Tenemos las lecturas de las máquinas en los días. En el día 1 se hicieron 6 pruebas. En el día 2 otras 6 pruebas. Se tomaron las lecturas de 6 máquinas. En el día 3 se tomaron lecturas de 6 máquinas y así sucesivamente hasta los 125 días consecutivos, y son 750 días. Así sucesivamente hasta nuestro 125 días.
vamos a lo que es la succión presión de vacío en megapascales. Nuestro tamaño de subgrupo es de 6. Variaciones especiales, causas especiales, que aquí tenemos dos. En nuestra gráfica R nos marca dos variaciones especiales. Por lo tanto, en nuestra gráfica X nos debería de identificar también en dónde están lo que son esas variaciones, esas causas especiales. Y aquí tenemos lo que es un dato que se encuentra fuera de nuestro límite de control inferior, y aquí tenemos otro que es otro dato que se encuentra también fuera, que es una causa especial, perdón. Son datos que ya sea son consecutivos o son consecutivos con respecto a una desviación estándar o son con esos puntos que habíamos visto en las pruebas, en la prueba anterior, en la presentación, perdón. Y por lo tanto, pues aquí tenemos solo que es en eso, a abordar lo que son nuestras variaciones especiales. ¿Qué nos dice? Nos representan al nivel de, bueno, nos dice que es, suele analizar si el nivel de succión presión es tan bajo control. Pues no es tan bajo control, ya que tenemos variaciones especiales, tenemos variaciones que no son comunes dentro de nuestras gráficas de control. Esa sería nuestra conclusión de acuerdo a nuestro ejercicio de que nos está pidiendo la empresa de tarjetas electrónicas. Pues no, nuestra conclusión sería de que no está bajo control. Hay variaciones especiales que se tienen que analizar, que se tienen que abordar, perdón. Y pues eso sería todo en lo que es gráfica XR. Pasamos a lo que es la gráfica XS. Aquí tenemos, dice, la gráfica es XS. La gráfica XS se puede utilizar cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Si el tamaño del subgrupo es 8 o menos, tenemos que utilizar lo que es la gráfica XR, que es lo que hicimos ahorita, que son subgrupos de menos 8. Dice la gráfica XS, gráfica la media del proceso y la desviación estándar del proceso, gráfica S. A lo largo del tiempo, para datos de variables en subgrupos. Utilice una gráfica XRS, que significa gráfica la media del proceso, que es la gráfica X, y la desviación estándar del proceso es la gráfica S, a lo largo del tiempo, para datos de variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, podemos utilizar lo que son las gráficas X para monitorear la media y la variación del proceso, para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas o la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. O sea, es decir, que en este se puede tomar, son más grandes, tamaños, grupos más grandes, contrario a lo que es la gráfica XR. Nos dice que las
gráfica que pues, es inexacta. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en las máquinas de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, de los cuales representan 50 días consecutivos, en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes, que en total se tomaron 1250 lecturas. Aquí tenemos una opción de nuestros datos y la abrimos para realizar nuestro ejemplo. Aquí tenemos la opción de nuestros datos. Pues tenemos 1250 datos y nuestro tamaño fue de 25 máquinas por día. 50 días consecutivos en los cuales se tomaron 25 datos. Aquí, 25 días. Tomaron 25 máquinas, 25 electrones de máquinas por día. Así hasta llegar hasta los 50 días. Bien, nos vamos a lo que es stat, gráficas de control o control charts, variables chart for groups. Elegimos lo que es XS. Vamos a evaluar lo que es la temperatura. El tamaño de grupo es 25, ¿no? Algunos puntos que podrían ser importantes como este que está aquí. Bueno, aquí nos marca nuestra, primero tenemos que analizar lo que es nuestra gráfica S para poder analizar si es estable nuestra gráfica X. Vamos, hemos dicho, bueno, en nuestra gráfica S todos nuestros datos están dentro del límite de control. O sea, por lo tanto, aquí en nuestra gráfica X nos marca que tenemos un punto fuera del límite de control. Ya que nuestra gráfica es estable, podemos determinar que este dato sí puede ser exacto, ya que nuestros datos dentro de nuestra gráfica S están dentro de. Así que nuestros datos de nuestra gráfica X pues sí son exactos. En lo que es la línea central, pues es la media de la media de la variación de los procesos, que es 23.567, y aquí es la media de la variación
gráfica. Ay, pues no sé si calcula tanto la dispersión. Las límites de control de la gráfica se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro de posición. La gráfica ese está fuera del control. Pueden ser inexactos en lo que estamos viendo. Dice la gráfica del la media del proceso. La línea central es la media del proceso y la gráfica S, o sea, la línea central de la gráfica S es la media de la desviación estándar con respecto a